La abrililla. Bueno, estos son los taquitos de aquí de Tecolotlán. Esto es como lo podemos decir, una comida de paso. ¿O cómo lo podemos llamar? Sí, ¿no? Una comida de paso. Pues esto nos gusta agarrar de estos para ¿cómo una dices? ¿Qué? ¿Cómo era la palabra que sacaste? De un tentempié. Este es un tentempié. Es una palabra y, que saqué. Miren, ahí está. Ahí está el... ¿Ya me lo puedo comer? Y ya, a ver, vamos a ver a Lupita qué tal. ¿De qué te tocó ese? Este ya lo había inspeccionado. Es de papa con carne. De papa con carne. Está muy rico. ¿Sí? De verdad, esto es... Ay, Dios mío. No saben lo que pasó, miren. Ahí está el chilito, ¿qué tal? ¡Qué show! ¡Qué rollo con el pollo! Pues hoy seguimos otra vez acá del lado del Limón y trajimos a las niñas, miren, frescas, porque vamos a nadar. Las trajimos a un balneario que está aquí en el Limón, que se llama El Agua Caliente. Miren nomás. ¿Qué está ahí, mami? Ahí está un elefante, ahorita le vamos a dar de comer. Dile hola. Dile hola, elefante. ¿Dónde está?
¿Sí te quieres meter al agua? Vámonos, pues. ¿Y dónde están tus flotadores? No los trajimos. Bueno. Vámonos para allá. No, les compró flotadores. ¿La última vez que venimos? Sí, la última vez. Pues así. No, estaba vacío. Bueno, entonces ya no me acuerdo de gente. Nadie. Nadie, ¿no? Bueno, pues también. Y estaba igual, ¿eh? Nomás no estaban en función, creo que los toboganes no funcionaban. O era una resbaladilla nomás. La verdad no me acuerdo bien. No recuerdo muy bien, ¿para qué les he hecho mentiras? Pero está a gusto el día. Chave. A ver, vayan a nadar. Naden. Naden, a ver cómo nadan. Sí, no, aquí está bajito. Ven, Chabelita. ¿Cuál le ve? ¿No? ¿Qué? No quiere. Tú eres la de Chabelita va a querer estar contigo. Está a gusto en lugares y está. Ya siento calientita el agua. No está tan fría el agua. O sea, es como. Te metes, pero bueno. Nomás al meterte, ¿no? Sí, bueno, yo no me he metido completa, pero ya la siento calientita. Vayan, dejen el celular para que se vean donde se metan. ¿Va? Hola, pues. A ver, nada, para que veamos cómo nada. Con Abril. Ahorita, pues no sé para mí. Y lo suave de aquí, pues es que está aquí mismo en el Limón. Sí viene muchísima gente, la verdad, hoy domingo. Como que aquí celebran sus cumpleaños o se vienen aquí a pasar el día. Gente de Limón y sus alrededores. Pero no, a la vez que venimos, pues estábamos solos. Yo tengo muchas ganas de ir a las higueras, pero pues. A Iván le recomendaron más aquí. Yo quiero ver las higueras. Tengo muchos años que no voy para allá. Thank you.
ya se nos hizo noche otra vez. Ya es nuestra última noche aquí en el Limón. Miren, esto también es algo muy, muy típico de aquí, el reloj. Los arquitos estos portales. Que están aquí, bueno, los portales, pues sí, los que están aquí. Aquí dice Lupita que antes decía fiestas y que le decían el, ¿qué? El callejón rumbero. El callejón del vicio. Ah, el callejón del vicio, que todo eso se llenaba. Yo creo que yo con Lupita empecé a andar en el 2011 y por ahí del 2012 fue mi primera vez que vine a Limón y... Más o menos en eso. Bueno, ahí tuvimos unas complicaciones. Bueno, pues luego primeramente yo creo que la podamos hacer más videos acá por el Limón. Y pues sí, ir a visitar más lugares. Yo creo que por lo pronto aquí vamos a parar ya pues ahora sí que los videos de Limón. Creo que ya hasta hoy ya no creo que podamos grabar algo más. Y pues bueno, aquí vamos a terminar de cenar y más adelante pues a ver si hay algo más le grabamos, ¿va? ¿O no? Ah, ese Félix es tímido. Vámonos pues, cuídense mucho. Nos estamos mirando, hasta pronto. ¿Qué le vas a decir a tus amiguitos? Fuerte, que te escuchen tus amiguitos. Oigan, amiguitas, díganle algo a la familia que no viven aquí. A los que viven en Guadalajara, díganle algo, hormiguitas. Ay, que les digan algo a las hormiguitas. Oye, la línea está... La línea está muy larga, ¿eh? Miren, por acá vienen todas las hormiguitas. ¿Qué tal? Por acá vienen, por acá siguen y creo que se van a juntar con un grupo más acá. Miren, acá vienen y acá se van a juntar más. Creo que hasta aquí vamos a dejar Abril porque no va a tener final. Cuando son así se llaman colonias. Esto que está aquí es una colonia de hormiguitas. ¿Ok? ¿No las pisas? No las tienes que pisar, mira. Ellas están agarrando todas las hojas que puedan porque ya viene el frío. ¿Y en el frío qué crece? ¿Qué? Ellas se esconden ya. Vámonos. ¿Por qué se esconden? ¿Dónde? ¿Y por qué?